Nos vamos a otro tema. Luego de las declaraciones del ministro de Industria y Comercio, en las que consideró que es tiempo de revisar los subsidios a los transportistas, las reacciones no se hicieron esperar. Los empresarios, precisamente del transporte, advirtieron al gobierno que si se produce esta situación de reducir el subsidio, sería imposible realizar rebajas en el sector transporte. Paloma Félix nos amplía en este reporte. La reducción del subsidio que reciben los transportistas no fue vista con buenos ojos por este sector, que asegura que esta subvención solo dura una semana de trabajo. Y nosotros por ese subsidio, que esperamos que en vez de quitarlo, lo aumenten, para que en vez de 15 días de subsidio, puedan ser 21 días o 25 días, y nosotros podamos mantener la tarifa. El caso de Conatra me dan 1.027.000 galones, 8 días de trabajo, el 30% del combustible consumido. Y no es que me lo dan a mí, eso va directo al pasajero para que no se le incremente el pasaje al usuario. Actualmente el gobierno dispone mensualmente de unos 4 millones de galones que se traducen en 3.100 millones al año, destinado a una flota vehicular de más de 30.000 unidades a nivel nacional. Pienso que no es descabellado que el gobierno le solicite a estos sectores que, sobre todo en el caso del gasoil, la población debe recibir el beneficio de la rebaja sumada al beneficio del subsidio. Subsidios que, según Antonio Marte, no es distribuido equitativamente. Yo se lo he dicho al gobierno, y si se distribuye mejor, aún yo me atrevo con una buena distribución a asumir la responsabilidad y anunciar la rebaja del pasaje. El ministro de Industria y Comercio también afirmó que la población debería exigir la rebaja en los precios de los pasajes. Sin embargo, los transportistas se mantienen firmes en que las condiciones no son favorables para producirse estas rebajas. Paloma Félix, NCDN.